Buenas tardes. A ver. Ya, chicos, a ver. Vamos a ver. Ya. Ah. Hoy día no, nos toca hablar sobre a ver, azulito, si puede ser, no mejor. La geomorfología del Perú. Y la pregunta sería, ¿qué entiendes por geomorfología? A ver. A ver, vamos ahí. A ver, vamos a ver. Por aquí. A ver, Anés. ¿Estás ahí, Anés? Sí. ¿Aló? Ya, ¿qué entiendes por geomorfología, Anés? ¿Qué No entiendes? sé. Voy a poner aquí. No sé. No voy a poner doble. No sé. A ver. Espérate que ahora esté ingresando. Y Gabriela. Sí, profesor. ¿Qué entiendes por geomorfología? ¿Alguna idea, alguna teoría que tengas? ¿Algo que quieras compartir sobre para ti qué es geomorfología? Morfología me suena ¿A qué te suena? al formas, La forma, ¿ya? formas y de Profesor, pie. Yo puedo. a ver, ¿Sabes que nombre. puedo participar también? No, pero primero, ¿quién dijo primero? Primero Yo, dijo Taira. ¿ah? Primero dijo Taira, después yo, profesor. Taira. Es el estilo de la forma, bueno, el estudio de la forma de una superficie. De una superficie terrestre. Superficie terrestre. Profesor, ¿yo puedo participar? Dime. Profesor, yo lo capté de esta manera. Geo para mí es tierra, morfo es forma y logía es estudio. ¿Estudio de la forma de la tierra? Es igual lo que dijo tu compañerita, el Sí, estudio de profesor. la superficie de la Tierra. Eso es lo que vamos a ver ahora nosotros. ¿Ya? Y ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? A ver. Ya sabemos de qué trata geomorfología, ¿ya? Ya sabemos de qué trata. Ahora sí. A ver. ¿Trata sobre la superficie de, el estudio de la superficie de la Tierra? Sí. Buenas tardes, profesor. Disculpe la tardanza. Y bueno, vamos a la primera parte. ¿Ya? Y nos dice, a ver, este estudio, la geología, lo vamos a dividir en cuatro partes, ¿ya? La primera es la geomorfología marina, ¿ya? Porque el suelo también tiene su, el mar también, el océano también tiene su suelo, por si acaso, ¿ya? Entonces, el suelo del mar peruano, estamos hablando de solamente las 200 millas, por si acaso, solo las 200 millas. Lo que haya más allá, bueno, es desconocido, ¿ya? Pasando las 200 millas, sí, es desconocido.
A ver, tenemos aquí. La primera, plataforma continental. Es, digamos, la primera etapa del suelo submarino, ¿ya? Se le conoce con el nombre de Zócalo. Zócalo continental. Continental, ¿ya? Se le conoce como el Zócalo continental, ¿no? Como es la primera etapa del suelo de nuestro mar, como tú lo has visto, tú puedes caminar en la playa, ¿sí? Te puedes meter y puedes caminar, sí, es plano, ¿ya? Es plano. Puedes caminar ahí, puedes bucear ahí, sí, ¿no? Pero vas avanzando un poquito más. Y presenta un ligero, o sea, algo que ni te vas a dar cuenta, un ligero declive, ¿ya? Presenta un ligero declive, ¿no? Y este declive, esta zona plana, un ligero declive, es poco accidentado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay grietas, no hay montañas, abismos de fondo del mar, porque sí las hay, ¿no? Es poco accidentado, por eso que dice que es plano, porque es poco accidentado. ¿Ya? Esta primera plataforma, ¿ya?, abarca desde los 0 hasta los 200 metros de profundidad. ¿Ya? 0 a 200 metros, ¿no? Este es el mar peruano y esta es la profundidad, ¿ya? Desde 0, que vendría a ser esto, ¿ya? Hasta los 200 metros de profundidad. Voy a poner por acá, ¿ya? Esa es la distancia que tiene la plataforma continental, ¿no? En esta primera etapa es donde el hombre desarrolla la industria. Es donde viven los pescaditos, ¿ya? ¿Te gusta el ceviche o el sudado? Gracias a esta plataforma es donde se desarrolla la pesca. ¿Hasta aquí hay preguntas? No, profesor. Profesor, una consulta, ¿eso se copia todo? A ver, espérate un momentito, creo que sí. Oh, está en la guía. Bueno, cópialo si quieres en la guía. En la guía está. ¿Cuántas hojas son? A ver, fíjate, María Claudia. A ¿Qué, ver. profesor? Ahorita me fijo. A ver. ¿Profesor, está la guía o se tiene que copiar? No sé, ustedes, yo me diría que copie, pero bueno, ustedes quieren estudiar su libro, ya me es igual, ¿eh? Yo saco la pregunta del libro. ¿Ya? A ver. Profesor, ¿y se copió o no? Sí, uy, ¿cuántos existen? Está. Cerrar. Cancelar. Cerrar. Uy, un montón, ¿no? Profesor, ¿cómo se llama el tema? Geomorfología. Profesor, aquí hay en geomorfología hay una, dos, hay dos nomás, profesor. Son Pero dos, hay, solo profesor. son dos, profesor. Son dos, ¿ya? Pero están con mucho contenido, profesor. Ya, Sí, profesor. a ver, ya. Estudien de aquí, chicos, para que no su 20. Copien o Okay, la tienen profesor. pantalla. A ver, pero el librito se queda corto, pues, porque, bueno, al librito le falta contenido, ¿ya? Y nosotros lo vamos a hacer, no te preocupes. A ver, luego de eso tenemos, acuérdate que el libro, son 7 capítulos, o sé, creo, no me acuerdo bien.
para 9 semanas, ¿ya? Así que va a haber temas que no van a estar en tu libro. ¿Por qué? Porque tiene poco contenido, pues. ¿Ya? Eso sí, varias veces te lo he dicho. Ahora, luego tenemos aquí el talú continental, que es la segunda capa. ¿Ya? Así como la geósfera o la atmósfera, que presenta sus capas, ¿ya? La geomorfología, o también como algunos le llaman el relieve submarino, ¿ya? Presenta capas. Y la segunda capa nos dice, a ver, va desde los 200 hasta los 400, o sea, desde donde terminó la plataforma continental o zócalo continental hasta 400, ¿ya? Que te quede bien clarito ahí. Luego, este relieve es accidentado, ya no es poco accidentado, ¿ya? Sino que este sí es accidentado, o sea, tiene sus grietas, sus pequeños volcanes, bosque de piedra. Presenta ahí, ¿ya? Ahora, en el talud continental es donde nosotros encontramos el deslizamiento del zócalo, ¿no? Ya ahí se ve cuando el zócalo se desliza, ¿no? Hay un terremoto y cae eso como un hueco, ya igualito se va deslizando, ¿ya? En esta zona de los, a partir de los 200 metros a 400 metros con un relieve accidentado, no hay luz. Es una zona afótica. O sea, ¿qué significa? Una zona sin luz. Aquí encontramos esos pececitos extraños que ves en las películas que tienen su una especie de foquito. Ahí encontramos ese tipo de peces. O animales que se han acostumbrado, han adaptado sus ojos a la oscuridad. ¿Ya? Ahí encontramos ese tipo de animales. Aquí no se desarrolla la pesca. El hombre no interviene mucho aquí, solamente para realizar diversos estudios sobre algunas especies raras, ¿no? Nada más. ¿Hasta aquí hago una pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profesor. A ver. Ahora, luego de eso, la tercera parte. Fosas marinas. Aquí sí encontramos las grietas que nos llevan al fondo de la tierra. No tan al fondo, pero nos llevan al fondo. Ya encontramos grietas, zonas de subducción, o sea, zonas donde están las placas tectónicas. ¿Ya? Por eso en estas grietas, ¿no? Tú puedes observar cómo se mueven las placas tectónicas. ¿Ya? Y como estamos hablando de los 200 millas, o sea, territorio peruano, no el mar así, estamos hablando del territorio peruano, por caso. ¿Eh? En esta zona, las fosas marinas, encontramos la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ustedes saben qué son las placas tectónicas, ¿no? ¿Saben qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas están en ciertos lugares, cuando se chocan se producen temblores, terremotos y esas cosas, ¿no, profesor? Digamos que es son como los rompecabezas que están ahí. Cuando chocan se producen los sismos o, dependiendo del grado, los terremotos, ¿ya? En el Perú tenemos dos placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Y lo podemos encontrar en las fosas marinas, ¿no? Estas placas se mueven centímetros por año. Por eso que no hay muchos terremotos. Pero cuando lo hay, ahí prepárate. Prepara tu mochila de emergencia, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Todo bien, todo claro hasta aquí? Profesor, ¿eso quiere decir que cada año van acercándose más? Sí,
cada año se acerca más, ¿no? ¿Y qué pasa si se acercan completamente? Bueno, acuérdate del terremoto. No, bueno, tu mamá pregúntelo, a sus madres, a sus abuelos, pregúntese. La última vez que chocaron fue en el 70 y hubo un gran terremoto. ¿Ya? Fue en el 2007. ¿Ya? Entonces, más o menos cada cierto tiempo se van acercando poco a poco hasta que llega el momento que chocan, pues, y se producen los grandes sismos, los terremotos, como hemos tenido del 70 al 2008, como dice tu compañero, ¿no? Ya nos tocará, por eso siempre con la mochila de... 2007, profesor. Y luego de eso tenemos la última placa, ¿no? La última zona de la morfología, que es la cordillera submarina. O también conocido como el dorsal de Nazca, ¿no? Cordillera submarina o dorsal de Nazca, ¿ya? Es una zona no explorada, ¿ya? No llega el sol ahí, el hombre no puede llegar, tiene unas suposiciones, solamente envía drones nada más, que no pueden ir muy profundo porque la profundidad es compacta, destruye los submarinos. Se encuentra a 150 kilómetros a la costa de Ica, ahí se encuentra el dorsal de Nazca, el abismo, por así decirlo, ¿no? Que lleva a las profundidades. ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Hasta aquí hay preguntas, chicos? No, sí, ¿cómo es? No, no, profesor. Continuaremos, pues, si todos andan. Voy sacándole la cantidad de pantalla, chicos. Cópienlo. A ver, ¿no? Aquí, profesor, ¿de qué curso es? Ya, aquí te dejo tu manual, ¿ya? Está en el capítulo 2, por si acaso. ¿Ya? Ahí lo puedes encontrar. Capítulo 2. No, profesor. ¿Sí? ¿Alguna vez este ghost te hizo tsunami o no? ¿Cómo? ¿Alguna vez hubo tsunami o no? No, acá de verdad no. Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí? En la página 210 hay un cuadro, profesor, que usted hizo más arriba. Más arriba. 110, ¿no? Uh-huh. Hay un cuadro del profesor y ahí hay como las ciencias auxiliares y hay todas ahí, pero usted hizo un resumen de las ciencias auxiliares. ¿Tendríamos que estudiar el resumen o lo que está en el libro? Lo que está en el libro, sí, porque ustedes son peligrosos. Ustedes son peligrosos, chicos. ¿Y por qué lo dice así, profesor? Porque son peligrosos. Ya me contaron ya. Profesor, ¿nos está diciendo unos tigres? Dije peligrosos, no tigres. Y está quedando grabado, por si acaso, ¿ah? Tiene que ver los tigres. Yo dije peligrosos. Dijo peligrosos. ¿Qué tiene que ver los tigres con peligrosos? ¿O estás asociando los tigres que son peligrosos? Los gatos también son peligrosos, ¿ah? Para los ratones. ¿Ya? Entonces, hemos visto esto que está acá. A ver. ¿Este qué es? Ajá. La geomorfología terrestre, hemos visto. Acá está, te explica. Dice, estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Ese es este concepto de geografía, que no sé por qué lo ponen ahí. ¿Te has dado cuenta? Mira, esto que está aquí, no tiene que ver nada con esto. Por eso que el libro a veces tiene sus desventajas, pues. Profesor, ¿el examen viene el tema 1 y el tema 2? Exactamente. O sea, no viene lo que hemos seguido avanzando. El tema 2 no viene, yo dije el tema 1. Porque el tema 1 lo hemos dividido en 3 partes. ¿Ya? El tema 1 lo hemos dividido en 3 partes. Porque el tema 1 es extenso. ¿Ya? Tenemos lo que es la teoría geográfica, hemos hecho hasta aquí. Luego hemos hecho esto que está acá. ¿Ya? Luego hemos hecho los agentes geográficos. Más de 4 mapas son. Acuérdense, pues. O si no, vean los videos. Pues los videos están. Luego hicimos los principios de la geografía, las escuelas geográficas. Den like. La división de la geografía.
luego con las ciencias auxiliares, y recién estamos aquí, prácticamente es el tema 1 del libro, y tú cuál es. Profesor, hubo una pregunta en la práctica de geografía que no entendí muy bien, profesor. ¿La esfericidad se da entre 570 a 483? Ah, ya, eso no está en tu libro, pues. Por eso, profesor. Y también lo vi en las diapositivas y tampoco estaba, profesor, también lo revisé, pero entonces, ¿cuál sería la respuesta, profesor? A ver, espérate, voy a ver si lo encuentro. Práctica, ¿no? Sí, es la esfericidad, profesor. La esfericidad se da entre 570 a 483 y ahí puso falso o verdadero. Me pregunta, ¿cuál sería la respuesta ahí, profesor? Un momentito. Por si acaso, si lo toma en su examen, quiero saber, profesor. ¿De qué semana? ¿Te acuerdas? Fue la primera práctica que hicimos, creo, profesor. Bueno, también no la primera práctica. De la anterior semana, profesor. ¿La tercera semana? No, de la anterior semana, fue el 31, creo, profesor. ¿La semana o la primera semana? No, la primera semana no fue, profesor, porque esa fue un examen, una práctica que sí nos tomó en cuenta la nota. Porque las anteriores fueron como prácticas así como para revisar ciertas cositas y así nomás, como para ayudas y con el libro abierto y todo eso. ¿Esto? Es felicidad, profesor. ¿Está esto? Tierra más. Está esto, ¿qué está pues? Es felicidad. Ah, ya. Está. ¡Profesor! ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Me pueden mostrar el tema que hicimos la semana pasada? Por favor. El tema fue. Pero. Voy a poner eso para tomar captura. ¿Pero qué no lo tienen? Este es los videos de. La plataforma, pues. ¿Ya? Profesor, yo todavía no puedo entrar a la plataforma. Ya, intenté entrar, pero no me deja la plataforma. Eso, la verdad, mira, eso tienes que hablar con el tutor y con el coordinador. ¿Ya? Sí, vas a tener que hablar. Pero la buena noticia es que se viene el cambio de horario. ¿Ya? Ya, profesor. Hoy día quería hablar, sino que me he olvidado de decirle al coordinador. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Había otra pregunta, creo? Ya, entonces continuamos. Ya hemos visto esto que está aquí. Esto no tiene nada que ver. Lo hemos hecho la clase pasada, los principios de la geografía. ¿Ya? Geomorfología, a qué te están poniendo, por los textos geomorfológicos, ¿no? Los factores. Esto no lo estoy tomando porque hay un tema de esto. ¿Ya? Hay un tema de esto, así que no te preocupes. ¿Ya? Geomorfología submarina. Aquí está. ¿Ya? La plataforma continental, el talud continental, las fosas marinas, la cordillera submarina de Nazca. ¿Ya? Y. Esta pregunta, ¿no? Pero luego, a ver, ahora sí, volvemos al punto. A ver, ya. Aquí en esta imagen, ¿no? Que en tu libro está un poquito chiquita, no sé si lo puede ver, en tu libro también está. Bueno, está de otra forma ya. Tenemos, esto que están viendo aquí, es la morfología submarina. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Esto es el suelo del océano, o de los mares, al menos del mar peruano. Esta parte que ven aquí, todo esto, ¿lo ven, no? Sí, profesor. Esta parte que está aquí es el suelo de los mares, del mar peruano. La plataforma continental o zócalo continental, ¿no? Que presenta un pequeño declive, ¿ya? Y luego tenemos el siguiente,
el talud continental, que es un poquito más accidentado, ¿no ves esta parte? ¿Ya? Acá hay grietas, es más accidentado. Por eso te dice que esto va desde los 200, ¿ya? A 400 metros de profundidad. ¿Ya? Mira este abismo, pues. ¿Ya? Y luego de eso ya, pues, poco a poco todo esto que está aquí, todo esto, ¿ya? Es el famoso dorsal de Nazca o dorsal oceánico, ¿no? Que es accidentado, ¿no? Voy a ver acá, un momentito. Ya, acá, ya, cosas marinas, ¿no? Esto que está aquí, todo esto es especialmente esta zona, ¿ya? Esta zona está agrietada. Y luego tenemos aquí lo más profundo, pues, la cordillera de Nazca. ¿Ya? Esto es. Y luego viene la morfología de la costa, que no está en tu libro. ¿Ya? En tu libro te habla de la... Te habla de la morfología. Peruana, pero se olvidaron de que el Perú se divide en cuatro regiones. Al peruano, costa, sierra y cielo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el siguiente tema... ¿Ya? No es la morfología, ¿ya? Por eso es que aquí el libro se queda pequeño, ¿ya? Por eso es que acá nosotros la agrandamos. Tenemos aquí el siguiente, la morfología de la costa. Esto sí se copia porque no es tu libro, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Y nos dice, a ver, esto sí se copia porque no está en tu librito, ya te dije, ¿ah? No está en tu librito, repito, no está en el libro. A ver. Valles, porciones de tierra que rodean un río, ¿ya? Porciones de tierra, ¿ya? Y como están rodeadas por un río, la humedad de las aguas de los ríos hace que ese pedazo de tierra sea fértil. Por eso que en el Perú los valles son zonas productivas, ¿no? Más que todo de las verduras, ¿no? lo que se consume. Luego de eso, el valle de Rímac es el más poblado. ¿Por qué? Porque las poblaciones les encanta vivir ahí, cerca a zonas agrícolas, cerca al agua. Entre otros valles tenemos el Valle de Chillón y el Valle de Ica. ¿Ya? Luego tenemos aquí las pampas, ¿no? Son zonas áridas, casi planas, ¿no? Áridas quiere decir que tiene tierra y sombra. Pero las pampas presentan suelos fértiles, ¿ya? Suelos que son importantes para la agricultura, ¿no? Entre otras pampas en el Perú importantes, tenemos la de Ancón, la de Cañete, la de la Mayeque, en la cual es la más extensa de todas las pampas. Pero también tenemos los tablazos, que son áreas en proceso de levantamiento. Son áreas en proceso de levantamiento. ¿Ya? O sea, es como un granito que te sale en tu cara, así. ¿Ya? Para que más o menos me entiendan, ¿ya? Están levantando como el grano. Y aquí encontramos reservas petroleras. Es por eso que no hay muchos tablazos, ¿ya? En el Perú encontramos el famoso tablazo de Máncora en Piura. ¿Cuál es el más grande donde se extrae el petróleo? ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien, todo claro?
¿Aló? ¿Bien? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profesor. ¿Una duda aquí? Sí, profesor. Tenemos aquí los desiertos, las depresiones, que también es propio de la costa, son áreas en proceso de hundimiento, es cuando la tierra se hunde, ¿ya? Y estas depresiones, ahí el hombre encuentra minerales, ¿ya? Por eso que cerca de las depresiones hay minas. En el Perú encontramos las depresiones en Huacho y en Chilca. Ahí las encontramos. Son las más importantes. El Perú también tiene desiertos, por si acaso. Y son terrenos áridos con poca profundidad, ¿no? Terrenos áridos que no llueve mucho, que son secos, ¿no? No son muy profundos. Y entre los más importantes desiertos del Perú tenemos el desierto de Sechura en Piura, ¿no? Entre otros desiertos tenemos el de Palpa, el de Nazca y el de Ica, entre los más importantes, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Pregunta? No, profesor. No, profesor. A ver, ya. No, profesor. Se puede ver, ¿ya? Estas son los valles. También. A ver, no, espera, ¿qué me dijiste? Profesor, también tenemos que copiar lo que mostró ahorita. Ahí, esto. ¿Ya? Ahí a todo se tiene que copiar, profesor. Ya. Acá están los valles para que más o menos tengan una idea. ¿Ya? Son lugares. Profesor, ¿lo podrías retroceder, por favor? Disculpe. Ah, pero la hora ya nos ves, ya faltan 4 minutos con 50 segundos. ¿Ya? Volvemos a entrar, profesor. Sí, profesor. A ver, luego, pues aquí los valles, que son zonas, ¿no? Que están rodeadas por ríos, ¿no? Y como pueden ver, la humedad hace que estos sean fértiles. Las pampas, ¿no? Zonas áridas, ¿no? Poco onduladas, donde se cosecha. Los desiertos, zonas áridas, ¿ya? Los tablazos, zonas en levantamiento, ¿no? Es acá como la tierra se levanta, y ahí donde están las máquinas extractoras de petróleo. Y luego tenemos las depresiones, que son zonas de hundimiento, ¿ya? Donde se hunde la tierra, acá puede ver, ¿no? Este es lo mal que se está hundiendo. Hasta aquí hemos terminado, chicos. Ya, la próxima clase haremos. Profesor. Sí. Lo que acabo de mostrar antes, ¿eso se copia? ¿Eso? Sí. Ah, ok. Profesor. Sí. Volvemos a entrar para que pueda tomar la asistencia. Pues, ya, pues, si lo puedo tomar en 3 minutos, hasta donde lleguemos. Luego tenemos esto que vamos a hacer en la próxima clase. Y esto que lo hacemos en la próxima clase, y ahí terminamos. Ahora sí, a ver. Vamos con la asistencia. Ando la tarea, ¿no? Y la tarea, ¿por qué? Profesor. ¿Qué? Profesor, la semana pasada se tenía que sacar captura a geografía biológica para copiar en el cuaderno. ¿Geografía biológica? Sí, profesor. Pero entonces está aquí, pues. No, pues el profesor se la tiene que copiar. No. Porque la semana pasada ese dijo que tomó captura, creo, a geografía biológica, el tema. Sí, entonces se copia, pues. ¿Ya? Dijo la anterior semana que solo copiamos como dos caras que nos mostró ahí que teníamos que copiar. Le copiaron. Ya, ahora sí. Voy a ir pasando. Ahí también se llama biografía. A ver, la tarea, ¿no? Sí, la tarea. Tarea.
realiza una infografía. Esta es de tu cuaderno, ¿ah? En tu cuaderno sobre la importancia del relieve submarino. Da. Copien, chicos, copien. En su cuaderno, ¿ah? Aquí dice, en su cuaderno. ¿Ya? Pones el título y ahí pones la tarea. ¿Ya? ¿Ya o todavía? Profesor, también se puede tomar, se puede, o sea, imprimir. ¿Cuál? ¿La infografía? La clase, de la clase, sí. No, no se puede. Si no, este... ¿Mi profesor? ¿Dónde está el chiste que se revise cuaderno? Si todo es, este, copiar y pegar. ¿Ah? ¿Y qué pasa con los alumnos que han copiado? Y que están ahí esperando su nota. Están las mamitas peor todavía. Que están esperando que sus hijos traigan su nota. ¿Ah? Ya, ahora sí, ¿ya ha terminado todavía? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Ya, sí, profesor. Dame un par de segundos y vuelven a entrar. Ustedes son 16. Ya, vuelven a entrar para poner la asistencia. ¿El mismo link, no, profesor? El mismo link, porque es el único que tengo. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. A ver, ya, vamos a ver. Ah. Filosofía. Hoy estamos en 7. A ver. Ah. María Claudia. Presente. Presente. Brittany. Presente. Ajá. Calderón, Sandro, Sebastián. Presente. Está. Ajá. Hans. Presente. Duleiti Cárdenas. Está aquí, Duleiti Cárdenas. Presente. Está Carlos Trujillo. Presente. Ya. Gabriela Casi. No, Gabriela Casimiro. Aló, Gabriela. Está, sí, está aquí. Y recién está ingresando. Recién está ingresando Gabriela Casimiro. Ya ingresó. Taira también está ingresando. Espera, tiene un problema de conexión. Gabriela Casimiro pide presente. Chachapoyas. Presente, profesor. Mariori de la Cruz. Presente, profesor. Conca Caori. Presente, profesor. Lucía Pizarro. Aló, Lucía. Está aquí, pero parece que no tiene audio. A ver. Taira Quevedo. Presente, profesor. Vivian Rufasto. Presente, profesor. Cristian Cerván. ¿Estás aquí, Cerván? Aló, Cerván. Cerván no ha venido, ¿no? No ha venido, ese es falta.
Bilao. Presente, profesor. Rodrigo. Presente, profesor. Ah, estos son todos chicos, tuvimos 16. O sea, aquí sí ustedes, conmigo son 16. Bueno, chicos, eso ha sido todo y nos vemos. Bye, bye. Ya se puede. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Mañana hay examen de geografía. Mañana, no se olviden, chicos. Son dos exámenes mañana. A ver, no tengo audio. No, ¿virtual o presencial? No, ese es este presencial. ¿Ah? A ver, el examen es presencial. ¿Ah? Viene el segundo examen. ¿Ah? Ahí está la hora, por si acaso. ¿Ah? Si no, pregúntale. ¿Ah? Ahora sí me retiro. ¿Presencial o virtual? Presencial. ¿Qué? ¿Selvan? ¡Wow! A ver, vamos a ver qué nos dice. ¡Aló, Cerván! ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Por internet? ¡Aló, Cerván! ¡Aló! ¡Aló, Cerván! ¡Presente! ¿Presidente, acabas de llegar? Ya es muy tarde, ¿ah? ¿No estuviste en la clase pasada? Llegas ahora ya cuando ya terminamos todo. Ya terminó la clase, Cerván. Ya nos vamos, ya. Cuídate, nos vemos. Mañana, ya sabes, hay dos exámenes. ¿Ya? Nos vemos.